por parte de Baja Química y Servicios Médicos. Se me viene al interior de un cuarto, 39 metros debajo de la cama. Varios sujetos entraron a una vivienda y abrieron fuego contra un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Al arribo de servicios médicos municipales a los cruces de las calles San Felipe y Santa Rosa, en el municipio de El Salto, el hombre ya no contaba con signos vitales. A decir de paramédicos de la Cruz Verde, presentaba varios impactos por proyectil de arma de fuego. Elementos municipales resguardaron la casa ya que se localizaron varios casquillos del cual hasta el momento se desconoce el calibre. A decir de testigos de los presuntos causantes, solo hacen mención que varios sujetos huyeron a bordo de un vehículo sedán con rumbo desconocido. Agentes fiscales y personal forense se encargaron de hacer el levantamiento de los indicios, al igual del cuerpo para trasladarlo a la morgue tapatía. Reportó para Tráfico ZMG a Arturo Vázquez.